Hay algo peor que la muerte. Un destino para tu alma que te haría envidiar dejar de existir por completo. Déjame entrar y te cuento. Comunidad, muy buenas noches. Qué gusto que estén con nosotros de nueva cuenta en un episodio de Relatos de la Noche que estoy completamente seguro que les va a gustar, que van a discutir sobre él, que lo seguirán comentando por un rato. ¿Alguna vez han participado en un rosario? Es un ritual bastante común, una reunión para orar que conocemos sobre todo porque es muy común para los católicos cuando alguien fallece. La historia de hoy tiene su origen en un rosario, a las afueras de la mítica ciudad de Guanajuato, un lugar bellísimo, famoso por su arquitectura colonial, por sus leyendas, por sus momias, por esas decenas de cuerpos exhibidos a los turistas en un museo debajo de un cementerio. ¿Listos? ¿Listas para la siguiente historia? Les recordamos, como siempre, no sugestionarse, no escuchar este episodio a solas si son propensos a ello. Si lo prefieren, dejarlo para la mañana y tomarlo solo como entretenimiento. Para los demás, es hora. Disfruten esta noche. Apaguen la luz y déjense llevar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, Uriel. Buenas noches a todos los que lleguen a leer o escuchar esta historia. Desde hace tiempo que descubrí su programa, sentí como si necesitara compartirles mi experiencia. Es algo muy inusual y no la contamos mucho. Solo algunos detalles son los que conocen mi familia y amigos, fuera de quienes lo vivimos. Pero en este tiempo de duda entre si lo enviaba o no, he ido aprovechando para recordar, para revivir también, lamentablemente. He tenido la mala fortuna de volver a experimentarlo todo de nuevo en mis sueños, y esta narración es el resultado de todos estos recuerdos, totalmente vivos, presentes todas las noches, en los corazones de quienes pasamos por esto. No tengo explicaciones para lo ocurrido. Si les soy sincero, a estas alturas me da miedo entenderlo. Esta es mi historia. Hace no mucho tiempo regresé a vivir a casa de mi mamá. Me casé con mi novia a los 18 años. Desde los 12 habíamos estado juntos en una relación algo intermitente, pero cuando nos enteramos que estaba embarazada, pensamos que era momento de casarnos. Mi mamá se molestó muchísimo, pero me dijo que me seguiría apoyando para la escuela, y solo para la escuela, que para mi familia tendría que hacerme responsable y buscarme un trabajo. Los papás de mi novia fueron muy comprensivos también. Nos prestaron una casa que tenían justo detrás de la suya, por la otra calle, y nos apoyaron siempre con los gastos que a veces, con nuestros empleos de medio tiempo, no alcanzábamos a cubrir. Pero nuestro bebé no logró nacer. Lo perdimos poco antes de que naciera. Y el tiempo que siguió, los 2 años siguientes, fueron un infierno. De pronto, los padres de mi esposa me odiaban. Ella perdió la cordura por completo. Se volvió otra persona, y ellos me culpaban a mí. Intenté luchar por ella, por aquella mujer de la que estaba enamorado, aquella mujer que ella ya había dejado de ser. Luché hasta que los padres me corrieron de la casa, literalmente. Me dijeron que lo habían arreglado todo, que el divorcio ya estaba listo, que firmara y me fuera. Querían aparentar que no había pasado nada, que su hija volviera a empezar. Me juraron que era lo mejor, que era la única forma de que ella tuviera la esperanza de ser lo que era antes, y al final acepté. Y con la cola entre las patas regresé con mi madre. De todos los chicos de 20 años en la escuela, creo que yo era el único con ese tipo de experiencia a mis espaldas. Me volví todavía más cercano a mi mamá. Empecé a ayudarle en mis fines de semana libres a sus amigas de ahí cerca, la mayoría señoras muy mayores de edad que habían sido amigas de mi abuela también.
Les ayudaba con cosas del jardín y demás tareas que algunas de ellas ya no podían hacer. Me puso muy triste cuando murió Rafaela, una de estas señoras, de las más alegres de todas. Y no tenía idea de lo que cambiaría mi vida a partir de ese momento. A partir de las noches del rosario. Esos días eran complicados emocionalmente para mí. No podía estar solo. Tenía un sentimiento de desesperación, de tristeza, de muerte. Siempre que lo estaba. Por eso había vuelto con mi mamá. Por eso prefería hasta la tranquilidad que me brindaba la amabilidad de aquellas abuelitas. Llegó el primer día del rosario. Aunque yo no iba a rezar, acudí con mi mamá y me quedé en la cocina de la casa de la difunta. El rosario terminó y se quedaron a platicar entre todas aquellas amigas, incluidas algunas personas que hacía años que no andaban por el barrio. Pronto se convirtió en un pretexto para bromear, para recordar a doña Rafaela, para celebrarla. Yo estaba muy cansado, tenía sueño, pero no quería irme a mi casa, así que solo me volví a refugiar en la cocina. Me serví el quinto café del día y me asomé por la ventana. Ahí fue la primera vez que la vi. Como desde la parte de atrás de la casa apareció una figura, una mujer. Debía medir más de 1,90 y seguramente pesar más de 140 kilos. Era enorme. Tenía una especie de camisón corto a la altura de las rodillas, sin mangas. No alcanzaba a ver con claridad su piel, pero parecía que estaba sumamente sucia, como si estuviera embarrada de aceite. Caminó a pasos lentos, como si estuviera mareada, como si acabara de despertar. Y así sin más se salió a la calle. Me acerqué rápidamente a mi mamá y a sus amistades para decirles lo que acababa de pasar, pensando que quizás alguien la conocía, que tenía alguna explicación lógica. Porque créanme, eso no se veía para nada como un fantasma. Era una persona, por completo, definida aún en la oscuridad. Sentí que no me tomaron en serio, pero mi mamá y la vecina de enfrente de nuestra casa me dijeron que quizás ya era hora de que nos fuéramos a descansar. Parecían preocupadas por mí. Cuando salimos, en la entrada de esa casa platicaban dos señores, esposos de amigas de mi madre. Les pregunté si no habían visto a alguien salir y me dijeron que no, y que habían estado ahí desde que comenzó el rosario, que no había salido nadie todavía. Eso era lo que necesitaban mi mamá y la vecina para seguirme diciendo que seguramente me lo había imaginado. No había forma de que alguien hubiera salido, o siquiera hubiera andado caminando por el patio sin que lo hubiera notado a través de las rejas que daban a la calle. Seré honesto, quizás en ese momento me tranquilizó el pensar que sí me lo estoy imaginando, que era el cansancio, un lapsus del cerebro nada más, y es que sí era una visión bastante rara, que tenía mucho más sentido si hubiera sido solo eso, si hubiera estado soñando despierto. Caminamos hasta llegar a la casa. La señora siguió un poco más adelante, vivía cruzando la calle a 4 casas de distancia. Nosotros vivíamos justo en la esquina. El lote de al lado estaba vacío. El dueño solo puso árboles y lo dejó sin cercarlo. Y como la otra casa a nuestro lado no tiene cerca, los niños y los perritos de la zona utilizaban ese pasaje para cortar camino por la esquina. A las 11 de la noche sonó el teléfono. Mi mamá ya se había acostado. Escuché que lo respondía. Unos segundos después escuché que me hablaba desde su cuarto. Entré y la vi asomándose por la ventana, aún con el teléfono en la mano. Dice la vecina que anda alguien aquí atrás en el pasillo, como queriendo meterse. Me dijo mi mamá y me acerqué para asomarme a su lado. De detrás de nuestro cerco de madera, podíamos ver ese pelo enmarañado, grisáceo y esa cara gorda, con los ojos como en blanco. Era la misma mujer que yo había visto esa misma noche más temprano. Su cara sobresalía a nuestro cerco, que era incluso unos centímetros más alto que yo. La señora, lo que fuera que estuviera ahí, de verdad era muy alta.
no sobrenaturalmente alta, claro, pero yo no conocía a nadie que pudiera asomarse así por nuestro cerco. Sí, sí, la estoy viendo. Es la mujer que dijo mi hijo. Dijo mi mamá al teléfono. Fue precisamente la que la había notado desde su casa, cuando salió a despedir a su marido que estaba por salir al turno nocturno. Vio a esa mujer asomarse. El perro de la señora no dejaba de ladrar. Ella le dijo a mi mamá que iba a soltarlo para que corriera a esa mujer de ahí. Era un pastor alemán muy tranquilo, pero esa noche se escuchaba ladrar enloquecido. Mi mamá le dijo que no lo soltara, que prefería llamar a la policía. Fue como si esa mujer las hubiera escuchado. Volteó rápidamente hacia la casa de la vecina y empezó a caminar hacia allá. Mi mamá le dijo a la vecina que se metiera, que metiera a su perro también. Y es que había algo en esta mujer que nos hacía sentir miedo. No como si fuera una persona. Había un sentimiento extraño que aún no puedo describir. Salimos los dos corriendo hacia la casa de la señora y ya no hubo señales de aquella mujer. Los perros se escuchaban ladrar al fondo de la calle, pero ya no fuimos a buscarla. Lo que queríamos era que se fuera y yo lo había hecho. Pero volvería la noche siguiente, de nuevo, cuando volvimos del rosario de doña Rafaela. La tarde siguiente no comentamos nada camino al rosario. Mi mamá y nuestra vecina buscaban cualquier conversación, hasta de las cosas que vienen en la calle, para evitar hablar de aquella mujer, o al menos eso es lo que yo intuía. Nos apuramos los últimos pasos porque empezó a llover. Había un viento no tan fuerte pero ruidoso que se colaba por las rendijas y hacía un ruido que me comenzaba a inquietar. Tuve la mala idea de ir a tomarme un café para calmarme. Ya sé, es absurdo, pero era un pretexto para meterme en la cocina y esperar ahí. El sonido de las señoras rezando sin parar se mezclaba con el quejido del viento. A la mitad del rosario salieron mi mamá y nuestra vecina. Mi mamá la sostenía del brazo. Se había sentido mal de repente. De pronto había tenido un ataque de ansiedad. Mi mamá me pidió que la acompañara a su casa y que me quedara ahí en la nuestra, para que si tenía alguna emergencia pudiera ir a ayudarla porque su esposo no estaba. Definitivamente no era algo que me gustara, pero terminé aceptando. Nos prestaron un paraguas y nos fuimos despacio caminando hasta su casa. La señora fue muy directa conmigo, la mujer que anduvo rondando la casa la noche anterior. No la había dejado dormir. Yo estaba solo, mijo, porque mi marido trabajó toda la noche. Y te juro que la escuchaba caminar rodeando mi casita. Mi perro nomás gruñía y gruñía, pero raro, como si le diera miedo ladrarle. Se quedó acostado junto a mí toda la noche y fue lo único que me hizo aguantarme el miedo. Tuve el teléfono en mis manos hasta la mañana, pensando en que si escuchaba algo, si pasaba algo, les iba a hablar a ustedes. Hoy no tenía ganas de venir. Y es que si tú dices que la viste salir de aquí, pues no será que ahí anda, en la casa de Rafaela, que vive ahí y la sacamos al rezar tanto rosario, tanto hablarle a Dios. ¿Tú qué crees, mijo? No supe qué contestar. Tan solo me limité a decirle que si la volvíamos a ver por la casa, podríamos hablarle a la policía para que fueran por ella. La señora me sonrió y me tocó la mejilla, como si en ese momento le conmoviera mi inocencia. Claro, mijo, le hablamos a la policía. Sentí que me lo dijo en un tono condescendiente, como si de pronto sintiera que era a mí el que tenía que cuidar. Y lo mismo sentí cuando la dejé en su casa y me dijo que estaría al pendiente del teléfono. La lluvia arreciaba. Me apuré a correr a mi casa. Me regresó la ansiedad. Al estar solo empecé a tener mucho miedo, a imaginar que si veía a esa mujer de nuevo, si la volvía a ver, me podía matar de un ataque al corazón. Me podía matar literalmente de miedo. Y empecé a pensar en eso, en morir, en un negro absoluto, en la ausencia de todo,
Empecé a pensar en mi existencia, llegando a su fin por completo, a no volver a comer nada de lo que me gusta, no volver a escuchar una canción que me emociona, no volver a sentir el viento en la cara mientras tomo una cerveza en la calle con mis amigos, aquellos amigos que tenía abandonados desde hace tiempo. Ni siquiera extrañar eso porque ya no iba a existir simplemente. Me comencé a abrumar. Me metí en mi closet y hasta el fondo me dejé caer para sentirme escondido, seguro. Ahí me escondía cuando era niño. En algún momento me quedé dormido. A lo lejos escuché el llanto de un bebé y se metió en mis sueños. Y yo empecé a llorar. Sentía que físicamente estaba llorando, no en mi sueño. No me gusta pensar en mi bebé, ni en mi exesposa. No puedo. No lo soporto. Me duele demasiado. Me duele todo lo que no pudimos ser. Empecé a soñar con esa mujer, caminando por el pasaje de atrás de mi casa, saliendo de entre los árboles de atrás, con un bebé en sus brazos. Y a pesar de que era un sueño, yo estaba seguro de que era mi bebé. La ansiedad siempre me provoca pesadillas, pero pocas tan aterradoras como esta. Hay algo peor que la muerte. Escuché una voz mientras en mi sueño veía a esa mujer. La voz no salía de ella, pero sabía que era la suya, que resonaba con ecos dentro de mi cabeza. Un destino para tu alma, que te haría envidiar dejar de existir por completo. Déjame entrar y te cuento. No. No, 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 no. En este momento del sueño, yo escuchaba que estaba diciendo que no en voz alta, que no era dentro del sueño. Lo estaba diciendo de verdad, pero no me podía despertar. ¿Dónde crees que está tu hijo? En el cielo. Ni siquiera sabe lo que es el cielo. Me interrumpió la voz antes de terminar. Aquí está. Yo lo tengo. Te lo doy. Solo déjame entrar. Yo me quería despertar. Tenía demasiado miedo en mi corazón. No lo soportaba, pero no podía. No era dueño de mi cuerpo. De todas formas me voy a meter, cobarde. Déjame entrar. Déjame entrar y te doy el niño. En el sueño podía verla acercarse con el bebé en los brazos, casi atravesando el cerco de madera como si fuera un fantasma, pero sin poder atravesarlo por completo. Déjame entrar poquito. Y te voy a llevar sin que te duela. Cobarde de mierda. No puedes proteger a nadie. Déjame entrar, cobarde. Déjame entrar y dejo que te despiertes. Entra. Entra. Dije apenas. Apenas pudiendo respirar. Algo me estaba presionando el pecho y era horrible. Sentía que estaba a punto de morir. Sentía como si esa mujer estuviera parada sobre mí. Cuando dije que entrara, vi cómo se metía, pero ya no traía nada en los brazos. Vi el Ford del camino de mi papá ahí atrás, pero como si estuviera nuevo. El carro en realidad se ha ido pudriendo cada vez más. Mi papá lo estaba restaurando cuando murió, hacía ya más de 15 años, pero mi mamá no quiso deshacerse de aquel coche pensando que en algún momento yo lo iba a retomar. Y aunque el camino se estaba pudriendo, en el sueño se veía como nuevo, como si estuviera completamente restaurado, como si hubiera retomado la misión de mi papá y lo hubiera terminado. La mujer, casi arrastrando sus pies pesados, caminó hasta él y se subió, y lo estaba enlodando todo. Se sentó en el asiento del conductor y me clavó la mirada, esos ojos en blanco. Dame al niño. Ya despiértame. Dame a mi niño. Ya vete. Ya te dejé entrar, dame el niño o ya vete. Unos pasos se acercaron. La puerta del closet se abrió.
Mi mamá, asustada, me preguntaba que qué estaba haciendo ahí adentro. Miré el reloj y pasaba de medianoche. ¿Por qué es tan tarde, ma? ¿Qué pasó? Pasaron cosas muy raras en el Rosario y nos quedamos un rato. Te mandé mensaje diciéndote que si querías te regresaras para allá para que no estuvieras solo. Salte de ahí, vente. Vamos a cenar algo. Yo intentaba revisar mi teléfono mientras escuché que mi mamá caminaba hasta la cocina. Algo vio desde la ventana. Hijo, ven para acá. La puerta del carro de tu papá está abierta. Tú la abriste, me dijo mientras caminaba hacia la ventana de la sala como para ver con más claridad. En ese momento yo me congelé del miedo. No podía pararme, no podía ni siquiera moverme. Hijo, hijo, dijo mi madre. Hay alguien en el carro de tu papá.